Pues, ¿cómo estamos, mi querido Poder Latino? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido, mi querido Poder Latino? Pues, ¿qué onda? ¿Qué andamos? Una vez más, bienvenidos sean todos a su podcast favorito, Toma Libre. Y pues bueno, vamos a darle el día de hoy en esta nueva emisión. Así es, pues bueno, hay temillas ahí por ahí que hablar, hay cosillas que hablar, en este podcast. Pues no sé si quieres empezar tú, empezar yo, pero Empieza a ver qué tenemos por ahí. pues nada, ya habíamos comentado hace algunos episodios atrás, que se te olvidó decir qué episodio estamos, a ver si te llegas a acordar ahorita, o te lo menciono, jaja. No, no sé, menciónalo. Te lo menciono Sí, para mejor menciona. porque si no, se nos va el patín y luego ya no lo mencionamos, ¿cierto? Hey. Bueno, ya estamos en el episodio, si no mal recuerdo, yo era el número 14, estamos en el episodio número 14. Y bueno, ¿cómo ves el clima? Bien pinche locote. El fin de semana, el último fin de semana de septiembre, que no fue el 30 de septiembre, uno antes. Ajá. Perdón, de septiembre, de agosto, pendejo. Cayó un tormentón bien locochón en la Ciudad de México, pero gacho, de esos como que estuvo a punto de meterse el agua, ya te la sabes, ¿no? Como Ah, que se inundó. sí, cañón. ¿Y sabes qué fue lo peor? Que fue en la tarde, güey, fue como a las 3 de la tarde, 3, 4 de la tarde, o sea, ni siquiera fue tan noche. Eso es lo más extraño, que la hora en que llovió, pues era una hora relax, o sea, no era una hora que dijeras, uy, es noche, ¿no? Normalmente cuando pasan esos sucesos, normalmente es como a las 8 o 9 de la noche, ¿no? Y en esta ocasión, pues fue a las 3, 4 de la tarde, algo bastante raro. Pero así está el clima. Okay. No sé Pues si... fíjate, Ajá. sí, allá sí se tiene como que ciertos horarios, ¿no? Para la lluvia. Sí. Pero acá, sí, a la hora que sea, el día que sea, no importa, llueve, ¿eh? O sea, como puede llover toda la santa noche, todo el día, sin parar. Ajá. Como puede amanecer lloviendo, como puede atardecer, o sea, a la hora que sea. Nada más que últimamente sí se ha agarrado como que ya un horario y ya ha estado lloviendo aquí alrededor como precisamente como de las 2, 3 de la tarde. Bueno, tiene un lapso de horario más o menos como de entre 2 de la tarde hasta las 6, yo creo. Ya como que ya agarró ese horario porque antes sí era de no avisa, ¿no? Y ahorita pues por ejemplo ha estado nublado, pero no ha llovido, al menos aquí. Okay. Entonces, sí, ya como que ya se agarró ese horario. Sí, está medio raro, porque antes sí valía madres el horario y todo, pero Sí, de hecho sí ahorita ya. me decías eso, ¿no? Llegaste a comentar eso de que allá llovía y si no importaba mañana, tarde, noche, ¿no? Que no importaba la hora Ah. del día. Sí, aquí no importaba, ¿no? Pero pues ya se agarró su horario, ya se acomodó. Y ahorita sí ya cae macizón, ¿no? La lluvia, digo. Sí. Y aparte, antes como que era mucho el tema de la brisa. Ahorita ya es raro, ¿eh? Ya ni brisas, allá se caen unos pinches aguaceros bien mecos. Y listo. Sí, está cañón. Pero bueno, ya pasando esa situación de las lluvias y que si sí, que si no, pues me fui a ver una película, poder. Tenía las ganas, pensé, déjenme decirles que ya por el tiempo que había pasado, yo pensé sinceramente que ya no la iba a ver, que no iba a estar en cartelera. Y todavía me tocó verla y, híjoles, tengo un sabor agridulce. No sé de si decir si está decente, si sí me gustó, si no me gustó. Muchas cosas sí me gustaron, otras no tanto. Ellos dijeron que iban a meter... voy a decir el personaje, bueno, el actor mejor dicho, Ronald Reynolds y Hugh Jackman dijeron que iban a meter todo para que los fanáticos no se fueran con la idea de que iba a haber una segunda secuela, que lo dejaron en tela de juicio, dice, posiblemente, pero es una película muy completa que no necesita una secuela, ¿no? No es obligatoriamente que te iba a tener una secuela, no es ese tipo de películas. Dice, pero si la gente le gustó y lo pide, pues puede ver, ¿no? Otra entrega. Y me refiero a la película de Deadpool y contra Wolverine. Que Okay.
No me agradó en el sentido de que yo esperaba más. Cosas muy importantes que sí me agradaron de la película y a lo mejor hago spoiler. Lo hago o no lo hago, porque luego ya ves que la gente está chillando. ¿Tú qué opinas? Pues sí, tal vez no será spoiler, ¿no? Pero ¿qué tal te pareció la película? Te repito que me dejó así un sin Como que sabor. Es que sí hubo muchas escenas, por eso decía, es que si digo qué fue lo que me gustó, voy a spoilear. okay. Bueno, algo que supone, ya creo, quiero pensar que ya todo el mundo lo sabe. Por ejemplo, en el caso de Wolverine. ¿Te acuerdas la película que hizo ya hace bastante tiempo que era la de Wolverine es inmortal? Ajá, sí. Que está en Japón y que Simón. todo eso. Bueno, al final de eso van en un avión con una mutante que es china, según se regresan a América. Pero resulta que ahí en el avión ella le da un ¿cómo se llama? Le das un maletín donde está su traje de Wolverine. Y ahí todos nos hypeamos porque pensamos que en ese entonces pues iba a haber una película donde estuviera Wolverine con ese traje amarillo que todos queríamos que se viera Hugh Jackman, ¿no? Lo esperábamos. Y que pues esa película nunca llegó. Entonces, pues sí nos decepcionó a todos así porque todos nos hypeamos así de sí queremos, y pues te estoy hablando de una película que ya tiene su rato, de que salió esta película de Wolverine, Orígenes de Wolverine, y que ahorita estoy buscando precisamente para decirles imagínate, del 2009, ya cuánto tiempo tiene. Ah, no es cierto, es Wolverine. No, sí. No, de hecho ni está aquí porque es la de Wolverine Inmortal, ¿no? Ajá. No la encuentro aquí, de hecho la estoy buscando. Pero bueno, entonces estaba esa película y ya, total que desde ahí, pues ya no supimos, desde el 2013. Pues ya, no supimos nada de él. Entonces aquí en esta película sí sale con ese traje, se pone la máscara, pero la historia, yo creo desde mi punto de vista, porque va a haber gente que diga, ah, estás mal, etcétera. Yo creo que como que fue una película forzada. Okay. Yo creo que más bien fue como que algo que quería Ryan Reynolds, de hacer una película junto a Hugh Jackman en este primer, ¿cómo se puede decir?, acercamiento de ellos dos, ¿no? De decir, somos pareja, tú y yo. Okay. Entonces, pues no sé, eso estuvo padre, lo del traje, estuvo muy bien. Lo que no me gustó es que empezaron a hacer sus marihuanadas igual que en Avengers. Ya te imaginarás que, ¿no? Que ya, yo digo que ya chole con eso, ya párenle de yemas con eso, ya lo están choteando bien cabrón. Multiverso. Exactamente. Okay. Salen un chingo de Wolverines. Entre uno de ellos, imagínense, uno de los Wolverines, y ahí sí se los voy a spoilear. Sale ahí se me fue el nombre. Del que él hace de Superman. Imagínate. Ah, ya. Entonces. Okay. Pero nada más sale un pequeño cameo. Y no estoy hablando de Christopher Reeve, sino del nuevo. Déjame buscarlo porque se me va. Henry Cavill. Sale de Wolverine ahí, ¿no? También. Entonces salen un montón. Y salen otros Logan, pero de diferente. ¿Cómo se llama? Diferentes características, ¿no? Como que el Logan malo, el Logan borracho, el Logan Ah, ya, sí. enano, el Logan bueno, etcétera, ¿no? El Logan Ajá. mamado y así. Entonces, pues sí, siento como que, digo, todo eso como que no era necesario. Todo pasa en un solo mundo, o mejor dicho, en dos mundos. Y hasta ahí, ¿no? O sea, no,
Lo único, digamos, que a lo mejor divierte en la película, pues son las toda la sarta de groserías que está, que caracteriza, mejor dicho, las películas de Deadpool, ¿no? Que pendejean, que mientan madres, que se chinga a tu madre y todo eso, ese tipo de groserías es lo único, digamos, gracioso en su momento, ¿no? Ok, como la típica, no, bueno, sí, ajá, lo que es la esencia de esa película De como tal. Deadpool, sí, ajá. Sí. Este Deadpool sigue en su misma temática, ¿no? Y bueno, como que entre esta historia, Ryan Reynolds, o en este caso Deadpool, tiene cierto que, o sea, volvemos a lo mismo, una tontería. Porque acuérdense que el primer Deadpool salió en Wolverine's Origins. ¿Te acuerdas que una película de Wolverine donde pelea con dientes de sable? ¿Qué hablan de los orígenes de Wolverine? No sé si lo llegaste a ver. Cuando le pusieron el adamantium. Ajá, ¿cuál fue el? Sí, tengo vagos recuerdos. Que al final Que se. sí, como una sala de operaciones, Ajá. le meten precisamente ese desmadre, después Están le en sufre una porque le presa. crecen las garras y bueno, el proceso de para sacarlas, y Y que. sí, más o menos medio me acuerdo. Al final va a rescatar a todos los mutantes. Porque lo está capturando el güey con el que trabajaba Stryker. No sé, Ajá. y Stryker hace a uno de los. ¿Te acuerdas que tenía unos mercenarios? Vamos a llamarlo así. Que eran mutantes también. Y uno de ellos, lo hace poderoso al final de la película. Porque también le mete adamantium. Que es Ryan Reynolds. Que sale con unas espadas. Que le salen también como garras de las manos. No sé si te lo ubicas. Ya al final de la película. Que lo matan entre él y su disque hermano, ¿no? El Dientes de Sable. Ajá, no tengo bien el recuerdo, Que pero están peleando contra él y también dispara rayos con los ojos, unos rayos rojos, pues sí, rojos, desde los ojos y están peleando arriba de un reactor nuclear. creo que sí, es que sí, es una película de hace un chingo de Sí, tiene años, un o sea, no es putero de años, larga. sí. Pero sí, Bueno, medio tengo el vago recuerdo. pues ese es Deadpool. O sea, todo el mundo en aquel momento Ah, dijeron, ok. es que es Deadpool. Entonces, como que vuelvo a lo mismo, ¿no? Es un Deadpool de otra, o es esta película, es en otro, ¿cómo podemos decir? En otro multiverso, sí, en otro universo, que no corre en la historia de Deadpool, porque Deadpool, pues nada que ver con esa historia, ¿no? Cuando tú ves las películas de Deadpool, pues nada que ver con esa situación que pasó con Wolverine. Claro. Entonces está bien, o sea, todo eso sí está como que muy ambiguo, muy marihuanón, o sea. No hubo conexión entre una y otra. Entonces tienes que hacer a la idea. Y mucha gente. Yo digo, desde mi perspectiva. No voy a decir que mucha gente, sino yo opino de que eso ya chole, güeyes. O sea, pues lo ideal hubiera sido que le dieran continuidad a esa situación, ¿no? De qué pasó con ese Deadpool. Ajá, porque si no, no se supo ya. O sea, salió y no Lo pasó ni pena ni mataron. gloria ni nada y ya. Lo mataron. Ajá, pero o sea, Wolverine. no hubo, como tú dices, la continuidad, ¿no? No hubo así como Ajá. que, a ver, vamos a meterlo un poquito más acá. O sea, la intención ahí más bien hubiera sido cómo evolucionó para ser el Deadpool de ahora, ¿no? Porque ya ves que en esa película hasta le taparon la boca para que no hablara. Ajá. Se la cosieron, se la soldaron, sepa la chingada. Pero bueno, porque era bien castroso. Igual ahí, pero no tanto como en sus películas originales de Deadpool. Pero bueno, esos ya son detalles y a lo mejor observaciones que yo haría, ¿no? En ese sentido. Ajá. Y pues repito, la película no da algo bueno o algo que te diga, ah, no mames, se lucieron, sí, valió la pena esta sola película. Más bien fue como que a huevo, ¿no? Como decir, ah, esto vende, ya sabes, ¿no? La Sí. nostalgia, esto vende y vamos a vendérselos a la gente para que pues tener ganancias. Y sí, la neta sí funcionó, porque en mi caso, pues sí me obligaron a ir al cine, ¿no? Entonces, Sí. les decía eso, o sea, sí es una buena película, pero híjole, yo siento que quedó a deber. Ok, entonces no está dentro del ranking que tú podrías recomendar. Híjole, es que mi opinión va a ser subjetiva, 100% subjetiva. Desde mi punto de vista, que fui fan de todas las películas de Wolverine, desde Los Hombres X, cuando me gustó el personaje de Hugh Jackman interpretando a este Wolverine, valga la redundancia, yo esperaba más. Ese es mi punto de vista. O sea,
un regreso triunfal, una guerra, una devastación triunfal. Lo que sí, voy a hacer otro spoiler. Lo que sí es que tú ya sabes cómo son las películas de Deadpool. Muy sangrientas, muy excesivas de violencia, de lenguaje, ¿no? Sí. Y eso también era lo que esperábamos, porque también sí es, así es el un poquito de su personalidad de Wolverine. Con sus garras, pues la neta tiene que matar gente y destazarla, por de alguna manera decirlo, ¿cierto? Pues sí, su arma al final del día, ¿no? Exactamente, y en las demás películas de Hombres X y demás, pues como que esas escenas las hacía, las menos, ¿cómo se puede decir? Las minimizaban, obviamente, porque eran para toda la familia. Entonces, en este caso, pues sí, ya le dieron un poquito, bueno, un muchito de libertad a ese ¿cómo podemos decir? A que destazara con sus garras a los enemigos. Entonces, sí, ya vemos más, cómo los mata más, de alguna manera más brutal. Pues sí. Entonces, esa parte también dices, ah, pues qué chido, ¿no? Porque eso también esperábamos ver en Wolverine. Que a lo mejor alguien vaya a decir, no mames, eso está bien pinche sádico. Pues sí, güey, pero pues así es el personaje de Wolverine. Es que antes, cuando recién salieron esas películas que te gustan, los 90s, ¿no? Los 2000, salió en el 2000 la primera. Y en general, o sea, no solamente esa, sino ahorita también se me vino a la mente, por ejemplo, las Tortugas Ninja, ¿no? O sea, las primeras, y de hecho también las últimas. Como que están muy dirigidas, o fueron muy dirigidas en esa primera entrega para toda la familia. Por ser cómics, que la leen, lo deben leer los niños, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre fueron muy light en esa época. Y por ejemplo, pues las Tortugas Ninja, a pesar de que, por ejemplo, tenemos dos personajes, uno que tiene espadas y el otro que tiene, ay, estas madres que son como trinches, no recuerdo el nombre. Dagas, ajá. Jamás vemos una escena donde, pues, esos cabrones destazan a alguien. Se las atraviesan a alguien, algo así. Entonces siempre fueron muy light. Ahora imagínate que salga ahorita una película de Tortugas Ninja donde estos cabrones, pues allá como los destaza, ¿no? Que ahorita como que ya, obviamente por la esencia, yo creo que dieron esa, abrieron esa, ese portal por el tema de Deadpool, que Deadpool pues siempre ha sido muy sangriento desde su primera entrega. Así es. Que eso va con lo que ya también habíamos comentado, ¿no? Cuando salió todos ahí bien pendejos, llevaron hasta a sus hijos y pues ya vieron que se andaba media densa la película, se quejaron, pues dices, güey, o sea, hay restricciones de edad y en fin, eso también ya tiene rato que lo hablamos. Uh-huh. Pero eso es a lo que voy, ¿no? Que a lo mejor como que abrieron ese portal por el hecho de la esencia de Deadpool, de que, ah, pues es que este cabrón sí es sangriento, ¿no? Entonces, pues vamos a también a meter a Wolverine, que también sea, pues que sea así, ¿no? Que se vea, porque pues imagínate que nada más se vea como salpica sangre Deadpool, pero el otro, ¿no? Pues no iba a estar tan chido. Entonces yo creo que por eso lo hicieron, ¿no? Sí, no, de hecho, al final de cuentas, como te comentaba, es la esencia de Wolverine también. No es porque no sea sí, es cierto. También, es que no son tan sangrientas en sus primeras entregas, ¿no? Desde los orígenes. Es que es a lo que voy. No han sido tan sangrientas, pero sí. Pero vamos a contextualizar este punto, ¿no? Antes, cuando surgieron esas películas en el 2000, todavía existía la creencia de que eran películas para niños. Como que todavía estaba esa censura de que, ay, es que los adultos no pueden ver películas de niños, ¿no? Porque ya estás grande. O esos comentarios que decían los papás, ¿no? Antes, ¿no? Ay, tú ya tienes 20 años y sigues viendo caricaturas. Qué infantil. Y ya no, o sea, como que del 2000 para acá se empezó a aperturar esa libertad de, pues sí, de ver películas. Y hemos escuchado a mucha gente que habla y dice, no, pues no manches, o sea, yo... O sea, por ejemplo, ahorita ya los rucos hablamos de Dragon Ball, ¿no? De Goku. Los chavos lo ubican, pero ellos ya no hablan de Goku, güey. O sea, ellos ya hablan de ¿cómo se llama? One Punch. Hay uno que se llama One. Ahí se me fue el nombre de la caricatura, pero es con One. Entonces ellos ya ven otro tipo de anime más, es que voy a decir más moderno, me voy a ver mal, ¿no? Más reciente, vaya, más contemporáneo. Más actual. Es que son otras. Otros exactamente. Tiempos, ¿no? Entonces, ese es el punto, ¿no? De que sí lo ubican, pero pues ya tienen su anime. Y hay que ser honestos, los que consumen ese tipo de productos, es como que habíamos dicho en algún otro lugar, es la nostalgia. Y los que consumimos este tipo de películas, pues somos nosotros los adultos, ¿no?
Ajá, y de hecho también eso es lo que te iba a comentar, ¿no? Que antes sí eran como las mismas películas muy dirigidas 100% a los niños, y pues como lo que los papás nada más era así como que, bueno, vamos a llevar a ver al niño su película, ¿no? Y ellos así Así. como que, puta madre, ¿no? Ahorita como que, bueno, ahorita ya tiene varios añitos donde ya empezaron a diversificar a tal grado de que, por ejemplo, vemos películas que luego hasta te hablan en doble sentido, cositas así, para causar risa, obviamente, a los adultos y los niños así como que, ¿qué dijo? Pues se para chingada, ¿no? O no entienden, ¿no? Todavía ese contexto. Así Pero es. como que ya empezaron a hacer cosas así de ese tipo, ¿no? Ya tiene varios años. Más que nada como que tratar de involucrar también a los adultos para que no nada más lleguen a la sala de cine a aburrirse, Así ¿no? es. Y pues bueno. Sí, al final de cuentas, pues es así, ¿no? De que ese contenido, pues ya es para otro tipo de personas. Y bueno, algo positivo que te tengo que mencionar es de que, pues bueno, afortunadamente, pues a la sala, a la hora que fui, que fue a las 3 de la tarde, 3 y media, pues por la censura de la película, pues no vimos ningún pinche chamaco castroso que estuviera ahí, ¿no? Okay, Lo que sí me muy bien. sorprendió fue ver gente de la tercera edad, ¿eh? Ahora sí, mis respetos, pero bueno, no sé si decir mis respetos, pero sí me sorprendió eso, poder que vi mucha gente de la tercera edad ahí viendo la película, o sea, mucha gente mayor. Es que lo que tú no te has dado cuenta es que tú ya estás en la tercera edad también, güey. Está. Ok. Ya, ese sí fue un gancho al hígado bien culero, ¿eh? Ah, ya cámara, Ah, ya me hiciste, ya vámonos, ya la verga, ya. fíjate, desde cuando sé que te comentaba esto, y creo que ahorita se presta para ello. Ya no quiero. Fíjate que yo tengo una niña, una hija, que le gusta, no sé quién se lo enseñó por primera vez. Yo soy pro de que no vea todavía pantalla, se me hace todavía chiquita, pero bueno, de vez en cuando yo le pongo. Pero a ella le gusta ver la vaca Lola, ¿no? De hecho, ya lo había comentado nada más así, al aire, ¿no? Pero resulta que no nada más, o sea, la vaca Lola es un personaje de una caricatura que se llama La Granja de Zenón. Es una caricatura, iba a decir serie. Es una caricatura que, pues sí, obviamente, como tal, hace su función de entretener a los pequeños, ¿no? Y tiene canciones, ¿no? Aquí lo que veo en La Granja de Zenón, pues sí, es muy inocente en general, pero hay una canción de todas que sí me dejó así como que, ah, cabrón, qué pedo, ¿no? O sea, es neta lo que está diciendo. Hay una canción que habla sobre un gallo que así te voy a platicar cómo va la canción, o la historia de la canción, más bien, porque sí lo dice, pero no te la voy a poner a cantar ahorita, ¿no? Está bien Según yo, interesante. el gallo es más bonito, ¿no? Según yo. Entonces, Según el resulta gallo, ¿qué es qué? que creo que es Bartolito, porque hay varios personajes. Hasta el nombre. Entonces, hasta el nombre se llama Bartolito, el Okay. gallo. Y te voy a decir, creo que es él, porque nada más hay, creo que dos gallos, el gallo colorado, que tiene, creo que le dicen, tiene otro nombre, el gallo no sé qué, y está Bartolito. Entonces, yo veo que tiene, es igualito a Bartolito. Yo no le veo ahí una diferencia. Si alguien por ahí tiene el dato que me diga si sí o no, porque según yo sí es Bartolito. Bueno, ¿a qué voy? La canción te está, ¿cómo se dice? Te está platicando o te está explicando que este gallo se enamoró de una pata. Y pues bueno, el gallo aprendió a nadar, ya es que los patos se meten al agua, ¿no? Y la pata aprendió a, qué chingosa, a cacaraquear, quiero decir, ¿no? Y el gallo aprendió a nadar y la pata a cacarear, ajá, a cacarear. Entonces, pues hasta ahí dices, ah, bueno, ok. Pero una parte de la canción dice que el pato se puso celoso. O sea, la pata tenía güey, que es el pato. Y él, pues, se puso celoso y se metió al corral de las gallinas. Y no es una gallina, sino son un chingo. Pero es una canción que también está en video, ¿no? Entonces ahí empieza, ves cómo entra el pato hacia el al gallinero y ve y que se da cuenta que son un chingo de gallinas.
Y nada más se queda así como que su cara de pendejo de, ah, cabrón, no son un chingo de gallinas, ¿no? Y y bueno, o sea, ¿qué más dices? O sea, te platica eso, ¿no? O sea, que una pata es infiel, que el pinche pato va y se va a comer a todas las putas gallinas. Y pues nada, ¿no? Ya últimas, al final del video, donde está el pato ahí adentro ya del gallinero, arriba de una casa, está el gallo colorado, es un gallote, y lo ve así muy retadoramente, ¿no? Ah, esa es mi perspectiva, esa es mi visión, ¿no? O sea, yo lo visualizo así, a lo mejor y no se le quiere imponer, pero yo noto como que sí, no se le, como que se le cuadra, y el pato se queda así como que, ah, cabrón, ¿no? Va a romper mi madre. Ajá, y ya ahí terminará el video y la rola, ¿no? Pero, o sea, imagínate ese tipo de canciones infantiles, pues obviamente los niños como que no lo entienden, ¿no? Con su inocencia, pues así como que, ay, no mames, ¿no? Un gallo con una pata y ya no pasa nada, ¿no? Pero ya cuando empiezas a ponerle atención, te dices, no mames, o sea, esa pinche historia, qué pedo, ¿no? O sea, el pato se va a chingar todas las gallinas, la pata mandó a la verga al pato por el pinche gallo. Y bueno, ¿no? O sea, así como que, ¿qué pedo con estas ondas, no? De ahí fuera, todas las demás canciones que hasta ahorita, las que yo he escuchado y de los videos que he visto, como que, pues, estas están más light, ¿no? Así como que, ¡ña! Pero esa es la única rola que sí me ha llamado la atención. Entonces, si hay una, que te digo, esa caricatura sí es muy inocente, haz de cuenta que es como una especie, como, bueno... No de ese tipo, sino me refiero a la inocencia de la caricatura. Es como Pistas de Blue, para que tengas una idea más o menos. Uh-huh. Sí, puede ser muy boba, pero creo que es un poquito más boba todavía la de las Pistas de Blue. Pues inocente, ¿no? O sea, para un niño. Ah, bueno, ¿no? Sí. Sí. Pero siento que Pistas de Blue se vuelve boba, porque el personaje que la hace, que es Steve, como que sí lo hacen muy bobo, más bien, es eso. Lo hacen, no es que él sea, sino lo hacen, ¿no? El personaje lo amerita. Acá es como todo es caricatura, o sea, nada es un tipo ahí actuando, sino todo es caricatura, como que ya lo sobrellevas, ¿no? Pero así es ese contexto de la granja de Zenón, que es muy inocente, para que tengan esta rola así como que a cabrón. Entonces ya me quedé así como que no mames, si en esta que es media inocente te están contando esa historia en esa canción, o imagínate otras caricaturas que vean otros niños, que no estoy en contra, ¿no? O sea, porque también lo cuentan así, pues normal, ¿no? O sea, no dicen algo malo, ¿no? No dicen así como que no es que el pato se metió con las gallinas, o sea, no, simple dijo, no, pues el pato se puso celoso y se fue al corral de las gallinas, ¿no? ¿Sí? Dijo, este gallo me las paga y me voy al corral de las gallinas, ¿no? Pero obviamente ya cuando vas creciendo tienes el contexto y dices, ah, es que este güey va a esto, el pinche gallo se fue acá, la pata la aplicó así, y bueno, ¿no? Pero sí me sacó de pedo, ¿no? ¿Cómo ves ese tipo de canciones, no? Te iba a preguntar, o sea, ¿qué opinión tienes al respecto? Uf, ¿no? Es que sí está pesado, ¿no? ¿Cómo es esto de lo que está hablando la canción? Híjole, es que también ya, güey, hay canciones viejas que también viejas que también tienen algún como a lo mejor como un mensaje oculto. No quiero decir mensaje oculto porque a lo mejor una interpretación oculta, ¿no? Por Ajá. ejemplo, en aquella época estaba ahorita déjame ver si me acuerdo de una. Como el de la, ¿no? El de la patita, ¿cómo es? La patita va al mercado con su, ¿qué? Rebozo y sus bolitas. Rebozo de bolita, ajá. Y que se encabronó. Es de Kirikiri. Ajá, y bueno, pues, pero también hay ciertos como comentarios que sí puedes decir, o frases, no comentarios, frases de la rola, que sí puedes, malinterpretar, ¿no? Ajá. Hay canciones, por ejemplo, te pongo una fácil, no sé de quién sea, yo nada más porque una amiga de aquí de nosotros la cantaba mucho, ¿no? Y era una canción muy inocente, ¿no? Yo soy una, ¿qué? Hormiga, no, no, hormiga, ¿qué? Una víbora, serpiente.
Soy una serpiente que va. Él quiere ser parte de mi cola. Parte de su cola. Ajá, también. Sí. Entonces, pues. ¿Quiere ser usted una parte de mi cola? Ah, ¿no? Como que también puede, se puede prestar a cualquier interpretación, vaya, de todas las personas, ¿no? Como que Nel, yo quiero. Bueno, sí. Yo quiero tu cola. Exactamente, eso es lo que iba a comentar. Yo sí quiero, no, la cola. Sí quiero ser parte de ahí, chingo. Exactamente, es a lo que voy, ¿no? Entonces, y repito, no necesariamente tiene que ser de alguien famoso o no famoso para llegar a ese punto, es a lo que te quería llegar, ¿no? En ese sentido. Ajá. Y pues bueno, así pasa, ¿no? No sé, tampoco quiero andar en ese sentido de. Pues de decir, no, pues sí, todas las canciones son culeras, todas las canciones tienen algo de eso, pues no, o sea, normal, ¿no? Todo. Claro. Pues al final de cuentas, creo que los que ya lo platicamos una vez, vamos a llegar de acuerdo, sí las hay, porque sí las hay, y va a haber. Sí. Mucha gente, por ejemplo, el reggaetón, ¿no? En su momento les gustaba mucho a la gente cuando escuchábamos canciones que creo yo todavía eran medio reggaetón, no voy a decir que es música, sino era reggaetón light. Cuando cantabas esa de pásame la botella, ¿no? O dame gasolina, que también ahí a lo mejor lo de la gasolina, pues allá empezaba con ese doble sentido, pero no era tan explícito como hoy en día. En esa época había una canción que sí estaba muy explícita. ¿Te acuerdas que igual iba con el mismo ritmo, pum, pa, pum, pam? Ritmo reggaetón. Y decía, ¿cómo dice? Déjame acuerdo. Le gusta el o sea, ajá, se escucharon los cumbios, ¿no? Ajá, sí, sí, sí. También yo siento que para esa época también se estaba media subidita. Sí, 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 puede ser que sí, la verdad es que así sonaba, ¿no? Y bueno, sí. Pues ahora sí que, pues, pues bueno, ¿qué te puedo decir? Al final de cuentas son gustos de cada quien y cada quien se hace de su cola un papalote y... Y pues vuelvo a lo mismo, son interpretaciones, ¿no? Claro, sí, y cabe mencionar también eso, que yo no me asusto, no estoy satanizando nada, no, simple y sencillamente. Es opinión. De ello y nada más quería yo comentarlo, ¿no? Sí, sí, sí. Dato que sí me quedo de, por caray, ahí, ¿no? De lo que uno se da cuenta, ¿no? Sin querer queriendo, porque muchas veces esas canciones para infantiles pues pasan desapercibidas por el pequeño hecho de que, pues como que dices, no tengo nada que prestar atención ahí, ¿no? Pero ya cuando pones un poquito de atención, si te quedas de, caray, ¿no? Exactamente. Pero bueno. Sí, sí, ¿cómo andamos de tiempo? ¿Tenemos ahí tiempo para otro temita o qué show? ¿Qué te parece si lo dejamos para el otro, no? ¿Te parece? Va. Vámonos. Va, me late, cacahuate. Pues vámonos, chicos. Esto fue una emisión corta. La verdad es que tenemos el tiempo encima. Y, yes, ahí tú. Y pues tenemos que hacer ahorita, en estos momentos, tenemos que hacer emisiones ligeramente cortas, porque si no, se nos viene el tiempo encima por cuestiones pues de laborales, familiares, etcétera, etcétera, etcétera. Que este güey todavía me debe el que tenga que venir aquí a pintar la cerca. Mano derecha y mano abajo. Izquierda, exactamente. Pues vámonos, okay. Porque también quiero hablar de eso un poquito, ¿no? Sí, cierto. Tenemos que hablar de eso. Ahí. Algunas semillas por ahí. Pero bueno, sí, yo me despido. Sí, yo soy Dracón y nos vemos hasta la próxima. Bueno, bandita, yo soy Poder Latino. Gracias por llegar hasta este momento de este episodio ráfaga. Ni tan cortito, estuvo decente. Pues bueno, nos escuchamos en la siguiente emisión. Y pues nada, comparte y coméntanos ahí de qué te gustaría que platicáramos. Así que vámonos. Sale, pues, yo me voy. Nos vemos a la próxima. Bye, bye. Adiós. Una vez más hicimos un gran espectáculo el día de hoy, rompiendo récords, pero aún sin parar al ingeniero Changuito. Nos vemos hasta la próxima.